Buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda serie de webinars organizadas por Navisaf. Mi nombre es Carlos Cabeza, gerente general de Navisaf en Perú. El día de hoy les queremos compartir los casos de éxito que hemos logrado en el sector minero. Esto gracias a la gestión de indicadores asociados a tres pilares fundamentales, los cuales son operaciones, mantenimiento y seguridad. El día de hoy hemos invitado como panelistas expertos a nuestro equipo de gestores de flota, quienes son los que acompañan a los clientes en las operaciones en el día a día. Se trata de Pablo Olechea, Luis Fernando Ruiz y Oscar Obando. Al finalizar la charla, vamos a tener una serie de preguntas. Recuerden que estas preguntas las deben enviar por medio de la sección de preguntas en la herramienta del GoToWebinar. En este momento hay que tener un contexto en las operaciones mineras, ¿de acuerdo? Y es que uno de los pilares que toma mayor relevancia es el pilar de seguridad. Entonces, siendo esto, les vamos a contar el caso de éxito que hemos logrado en el pilar de seguridad con una de las empresas que está en el sector minero. Para esto, Pablo Olechea nos va a contar cuál era la problemática y cuál fue el paso a paso para lograr los resultados y excelentes indicadores de gestión en el pilar de seguridad. Paulo, bienvenido y adelante. Gracias, Carlos, por el pase. Muy buenas tardes con todos. Y bueno, como mencionaste, Carlos, voy a hablar sobre el módulo de seguridad, que es muy importante. En el rubro de la minería, una de las principales labores es el transporte del material extraído, lo cual no es ajeno a riesgos para los trabajadores. Así que tomar medidas preventivas es esencial antes, durante y después del procedimiento a fin de evitar accidentes de diversas consideraciones. Así que, con la herramienta de la telemetría y con el servicio que ofrece Navisaf, se ha encontrado la forma de cubrir esta necesidad de nuestros clientes. ¿Cuáles eran básicamente en esta parte de seguridad las necesidades? Bueno, uno de ellos es reducir los índices de accidentes, controlar la velocidad según los límites establecidos y contar con conductores que tengan buenas prácticas de manejo. Para poder cubrir esas necesidades, nos vimos obligados en desarrollar distintos reportes que nos pudieran ayudar en esta gestión que es muy importante. Entre esos reportes tenemos el accionamiento del freno de servicio, el control de velocidad y los hábitos de manejo gracias al acelerómetro. Siguiente, por favor. En estos momentos estamos viendo los indicadores, los resultados de un reporte que se creó. Es un reporte que nos muestra el accionamiento del freno de servicio. Este reporte se creó con la necesidad de reducir los índices de accidentes de un cliente en específico, ya que este cliente, al momento de ocurrirle un accidente, se revisó la información obtenida momentos previos del accidente, ¿no? Mezclando variables de velocidad, de RPM, y entre ellos, gracias al componente AIUX, pudimos ver el exceso del accionamiento de la pisada del freno. Entonces, lo cual que al momento que le ocurre el accidente ya no tenía respuesta del mismo. Entonces, por lo tanto, este accidente no se pudo evitar. Entonces, si podemos lograr mediante un reporte saber si nuestros conductores están excediendo en este uso, entonces se vio que se puede evitar estos accidentes. Así que se empleó este reporte donde pudiéramos ver el número de eventos y asimismo identificar el lugar donde estos han ocurrido. Gracias a esta información que se empezó a recolectar y a las pruebas necesarias para ver cómo es que están operando los conductores, nuestro cliente pudo desarrollar distintas pruebas. Una de ellas es conocer el tramo de un punto inicial a un punto final y entre esos tramos identificar la cantidad de veces que nuestros conductores pudieran tener permitido este uso del freno, ya sea por tramos pequeños, por curvas, y obviamente esto mezclado con velocidad. Entonces, a la hora de nosotros encontrar esta información mediante el reporte y la gestión que hace el cliente capacitando a los operarios, a los conductores, es que pudimos obtener buenos resultados. En estos momentos estamos apreciando los distintos dashboards, ¿no? Son dashboards donde podemos ver y podemos mezclar
diferentes tipos de información, ya que podemos clasificar esta información no solamente por nuestras unidades, sino también por nuestros conductores, ¿correcto? Podemos ver de acuerdo a las pruebas que se han realizado y a la valla, ¿no? Al parámetro que se pone como fijo, a la cantidad de veces que podemos utilizar o que los conductores pueden utilizar este tema en la pista de freno, podemos ver quiénes son los que exceden, quiénes son los que cumplen o quiénes, por qué es que hacen menos, y a partir de eso podemos mejorar. Así que en estos dashboards que estamos viendo en estos momentos, podemos ver el promedio del desempeño que ocurre por conductor y también el promedio de acuerdo a las unidades. Asimismo, y muy importante también en la parte inferior derecha, podemos ver la información de los excesos o de la cantidad de eventos de acuerdo al tramo. Es decir, no solamente vamos a saber el conductor A y la unidad X cometen demasiados excesos, sino también podemos saber el sitio donde ocurre frecuente estos excesos de pisada de freno. Muy buenos días a todos. Continuando con lo que venía, mi nombre es Luis Fernando Ruiz. Vamos a hablarles entonces, pasando a continuidad al tema que estaba manejando mi compañero Pablo. Y bueno, ya estaba cerrando el tema de las pisadas de freno, las cuales, bueno, en resumen, podemos decir que estas pisadas de freno pueden ser incluidas incluso en sus hojas de ruta. Normalmente las minas tienen estas hojas de ruta ya predefinidas, con unas coordenadas, unos puntos establecidos, y lo que digamos, lo que podemos proponer nosotros como valor agregado es que, aparte de la velocidad, que normalmente es lo que se mide en esas hojas de ruta, como variable básica, podemos medir también el accionamiento del freno de servicio, y incluirlo también en este tipo de variables. Luego también tenemos, siguiente por favor, en ese caso también tenemos obviamente el control de velocidad. Y esos controles de velocidad son muy importantes, digamos que es algo muy básico que se da en este tipo de operaciones. Y como les mencionaba, las hojas de rutas vienen con unos parámetros preestablecidos en cuanto a la velocidad, ¿sí? Entonces el cumplimiento de esta hoja de ruta nos lleva a tener unas capacitaciones constantes con los operadores, pues la mina hace sus propios controles y también de la misma manera puede ejercer algunas sanciones en caso de no cumplirse algunas de estas solicitudes, ¿no? Ya sabemos que en estos dashboards vemos cómo nosotros podemos hacer ese control de velocidad. Sacamos la cantidad de eventos, podemos sacar ponderaciones, saber qué operador es el que, digamos, está teniendo el mayor índice de eventos, ¿sí? Y también podemos hacer la identificación de los diferentes tramos, los cuales están asociados, por ejemplo, de subida, bajada. Otros, por ejemplo, abordan el tema del cargado vacío. O sea que obviamente para cargado no es la misma velocidad para vacío. Entonces, cada uno de estos tiene un componente especial que necesita ser analizado, ya sea por tramos, ya sea por una ruta entera, ya sea por anillos específicos que ustedes elaboren. Hay empresas que incluso han creado sus propias hojas de ruta, estableciendo algunos puntos críticos alrededor de la misma ruta establecida por la mina, con el ánimo de controlar, digamos, de una manera mucho más eficiente el tema de velocidad. Entonces, podemos tener ponderados, tenemos cantidades totales de los eventos por las infracciones, por tramos, identificar qué tramo es el que presenta el mayor índice de accidentalidad, ¿sí? Referente al tema de los excesos de velocidad, ¿sí? Y también, obviamente, tenemos la ponderación por placa, por operadores, en caso de que ustedes utilicen identificación de conductor o que ustedes tengan conductores preestablecidos ya para una unidad específica, podemos hacer reportes personalizados no solo por la placa, sino por el operador, que nos permiten, digamos, de una manera mucho más específica, identificar cuáles son los operadores de mayor riesgo operativo en nuestra flota. Siguiente. Otro complemento para el tema de velocidad es el tema de los hábitos de manejo con el acelerómetro. El acelerómetro es una herramienta que viene integrada con nuestro equipo telemático, el cual nos permite un acelerómetro digital en tres dimensiones. Lo que va a hacer es que nos va a permitir establecer algunos parámetros en la conducción del operador. Por ejemplo, tenemos las aceleraciones, frenados y giros bruscos, los cuales conllevan a un tema de un manejo, digamos, con un riesgo operativo que nos puede representar, digamos, pérdidas tanto materiales como humanas, ¿sí? Y esto combinado, obviamente, a las rutas complejas que se manejan normalmente en las minas, normalmente casi todo el terreno es sin asfaltar. Entonces,
Aquí es donde este tema toma mucha relevancia, ¿sí? Entonces, poder establecer qué operador toma la curva con mucha velocidad, entonces va a generar un giro brusco, o por ejemplo, el operador que está metiendo el acelerador y está acelerando de manera brusca, esto también incide obviamente no solo en el tema de riesgo de seguridad, sino también en el tema de combustible y generando unos costos agregados en los consumibles habituales que no estaban previstos. Y entonces vemos cómo a través de estas variables nosotros podemos establecer un control mucho más elaborado de todos nuestros operadores. Lo mismo que en el tema de velocidad, podemos hacer un ranking de los operadores con la mayor cantidad de eventos, en frenadas, aceleraciones o giros bruscos. Y todo esto con la seguridad que ustedes van a tener la información bastante fiel, ¿sí? Una información bastante precisa. No estamos hablando de un control como habitualmente hace con velocidad, donde que si acelera 10 kilómetros hora por encima, entonces ya eso es una aceleración, o si desacelera 10 kilómetros, no. En este caso estamos hablando de una herramienta dedicada exclusivamente a esta medición. Tenemos un acelerómetro que se encarga de hacer esta medición a través de las fuerzas G y con eso elaborar una herramienta que nos permite mayor precisión, una cantidad de datos bastante buena y que nos permite elaborar estos dashboards donde podemos tener las frenadas con velocidades máximas, ¿sí? Y establecer cuáles han sido las unidades que han tenido los mayores eventos y con esto hacer los controles, digamos, más personalizados en nuestra operación. Siguiente. Entonces ahora vamos a tocar el tema del módulo de mantenimiento. En el módulo de mantenimiento, digamos que para que podamos hablar de ese tema, vamos a hacer un contexto primero de cuál es digamos, la necesidad puntual que se ha identificado en algunos de nuestros clientes. Entonces, primero, lo que les decía hace un momento, las pistas es un problema bastante grave y es que el 80% de las pistas que recorren las unidades a diario son sin asfaltar. Entonces, estamos enfrentados a pistas que pueden en algunas temporadas del año, por el clima, que también es un clima adverso, que normalmente en estas operaciones que trabajan a altitudes bastante altas, con un clima bastante cambiante, ¿sí? Entonces podemos tener hoy sol y mañana podemos tener lluvia, y esta lluvia va a repercutir obviamente en la ruta, ¿no? Entonces vamos a tener pistas con huecos bastante prominentes. Vamos a tener las pistas onduladas, que acá popularmente le dicen calaminadas, cuando tienen esta forma ondulada. Y esto obviamente es generado por temas ambientales, por el tema del clima. Entonces, si a esas condiciones, si a esos factores externos le agregamos, como mencionábamos hace un rato, el tema de los hábitos de manejo, si un operador no lleva la unidad a una velocidad correcta, por ejemplo, pasa muy seguido es que el tema de la velocidad. Entonces, la velocidad dice que la mina en esa curva es 50 kilómetros. Entonces, el operador va a tomar la curva a 45, a 49 kilómetros por hora, ¿sí? Obviamente, sí, la excusa que va a tener el operador es, yo estaba dentro del rango que la mina me estaba a mí diciendo que debo estar. Sí, pero hay que ponerle un poco más de concientización a los operadores, de que no solamente se trata de eso, sino que hay que analizar, por ejemplo, si la noche anterior llovió, la pista obviamente no está en condiciones para que yo tome una curva a más de 40 kilómetros por hora, ¿sí? Generando un mayor riesgo, digamos, a la unidad y a la persona que lo está manejando. Por ejemplo, en el caso de un hueco, ¿no? Una curva, velocidad más un hueco, posiblemente que eso va a terminar en un accidente, ¿sí? O un cuneteo, que es lo más típico que se generan estos tipos de operaciones, ¿sí? Otro tema que tenemos es el tema de la documentación, ¿sí? La documentación es un tema bastante crítico porque en algunos casos no tenemos historial, o no tenemos, o ese historial es un poco deficiente. Deficiente en el sentido de que cuando se trata, por ejemplo, de un dealer y un cliente, el dealer tiene un documento en el que maneja sus mantenimientos, el cliente tiene otro, pues cuando este programa, el de acá dice que no, y empiezan esos cruces de información en que el Excel de allá es diferente al Excel de acá, o se manejan tres versiones diferentes del Excel. Este Excel se almacena en una máquina específica y esa máquina se dañó, entonces ya no tengo Excel, ¿sí? O algunos hacen incluso de manera manual. Digamos que esa manera en papel yo puedo manejar ese tema. Si estamos hablando de 10, 20 unidades, yo hasta de memoria me puedo aprender esas cosas. Pero si ya empezamos y vamos recibiendo mayor cantidad de trabajo y empezamos a aumentar nuestra flota, ya hablamos de 50, de 70, 100 vehículos, más de 200, digamos que este trabajo ya se convierte en un tema bastante problemático para nosotros seguirlo manejando de manera manual a través de papel o manejando Excel. Entonces, esa toma de datos es bastante, bastante importante. Entonces, hay otro problema y es que la toma de datos, por ejemplo, las tomas de datos normalmente
En algunas operaciones se hace de manera manual. Entonces, cuando la unidad llega al grifo, se sube el del grifo, se sube, toma los datos del kilometraje, de las horas, las anota, pero si esta persona se llegó a equivocar y anotó un 3 en vez de un 8, ya estoy afectando la información. Y si la siguiente persona que lo registra en el Excel no se dio cuenta, entonces voy a trasladar ese error a la operación. Entonces, ¿qué ventajas tenemos ahora con la telemetría? Que la telemetría nos permite a mí conectarme directamente al SM y yo obtener esa información de manera automática. O sea, yo todo el tiempo, las 24 horas del día, puedo tener la información del kilometraje y las horas de motor. Y esto me permite, por supuesto, hacer este control de los mantenimientos de una manera mucho más eficiente, sin necesidad de mandar a una persona que lo mire visualmente, sino que yo desde mi computadora, desde mi tablet o celular, yo puedo saber este valor y sé a través de unos reportes que la unidad está cerca de sus servicios y hacer la programación respectiva. ¿Sí? Entonces, estos, digamos, son los errores que normalmente generan errores en la secuencia. Hay clientes que tienen secuencias de mantenimiento. Entonces, vamos a ver en este caso, vamos a ver qué informes nos permiten atacar estos objetivos específicos, que es mejorar la disponibilidad de la flota, reducir los gastos de mantenimiento. Vamos a ver que algunos informes nos van a ayudar para esto. La programación de mantenimientos, tenemos el histórico de mantenimientos, cumplimientos, también tenemos el MTBF, el MTTR, KPIs que se asocian al tema de mantenimiento y los códigos de falla. Siguiente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en el tema de la programación de los mantenimientos preventivos, tenemos un ejemplo claro. Podemos tener tres tipos de operación diferente. Cada cliente tiene su operación, cada cliente tiene su propia secuencia de mantenimiento. Obviamente esto depende del tipo de motor que ustedes manejen, de la marca, del vehículo, depende de muchos factores. Digamos que para tenerlo en cuenta en este caso, vamos a resumirlo a que cada uno tiene su propia secuencia. Por ejemplo, aquí vemos en el grupo A, tenemos una secuencia bastante compleja de cuatro tipos de servicio diferentes, los cuales se van ejecutando paulatinamente y en un orden aparente, ¿no? Luego tenemos otro cliente que, por ejemplo, en el caso del tipo B, tenemos solamente dos secuencias, tipo 1, 2, 1, 2, y tenemos otros que simplemente, recuérdame, cada 30.000, cada 15.000 o cada 20.000 que yo tengo un mantenimiento. Ese es otro tipo de cliente también. Entonces, cualquiera que sea el caso, cualquiera que sea la secuencia, si sea la secuencia más compleja que ustedes puedan manejar, nosotros estamos en la capacidad de poder manejar esa secuencia, de poder establecer esa secuencia de manera automática. O sea, que ustedes van a tener un reporte que me permite a mí saber cuál fue el último mantenimiento, cuál es el próximo servicio que me toca, tener una fecha aproximada, una fecha tentativa según el recorrido de la unidad, obviamente de manera diaria, ¿sí? Y una criticidad que me permite a mí saber cuáles unidades están más cerca de ese mantenimiento. Puede ser que me tenga una semana, yo pueda sacar información una semana, de un mes, de los próximos 6 meses, y saber qué unidades y así prepararme yo para atender esas unidades, ¿no? Siguiente. Entonces vemos aquí en estos dashboards la representación de lo que se está hablando. Yo puedo tener esto separado por criticidad, yo puedo saber cuáles están en crítico, cuáles están todavía que pueden esperar un poquito y cuáles ya los tengo pendientes ya para la programación, ¿sí? También puedo saber cuáles son los kilómetros restantes para cada una de las unidades y también de cada una de las operaciones, ¿sí? Puedo también establecer de esa manera, agruparlos. Entonces, yo puedo tener la operación A, la operación B, la operación C, y tengo las unidades X que le toca el mantenimiento la próxima semana. Y de esa manera yo me puedo organizar de una manera mucho más, digamos, efectiva para atender estos mantenimientos. Entonces, ya el trabajo de los que planifican esos mantenimientos, digamos, se reduce bastante y vamos a evitar de esa manera cometer algún error en específico. Entonces, ya con la información que jalamos del SM a través del kilometraje y las horas de motor, ya este reporte se alimenta solito y te va a decir de manera automática cuáles son los mantenimientos que me siguen. Entonces, así ya evitamos lo que les mencionaba al comienzo, evitar esos errores de la secuencia, de que me tocaba el 1, me tocaba el 2, y se equivocaron, repitieron el mantenimiento, generando sobrecostos, obviamente, ¿sí? O problemas con el cliente, y me están haciendo el mismo mantenimiento otra vez, o este mantenimiento no me tocaba. Obviamente eso va a generar algunos problemas ahí con nuestros clientes. Siguiente. Y el histórico de mantenimiento, como les decía, ya teniendo la información en nuestra plataforma, nosotros podemos disponer del historial de mantenimiento, que es alguna cosa vital en el tema de mantenimiento. Y aquí es donde les decía, esta información puede a veces estar en cinco diferentes Excel, cinco personas diferentes que tienen información incluso a veces diferente, ¿sí? Que no coinciden.
que de manera extraña no tienen esa misma exactitud. Entonces, concentrar la información en un solo lugar. Entonces, nosotros vamos a través de nuestra plataforma, ustedes van a tener esta información concentrada en un solo sitio, con la disponibilidad de 24 horas. Ustedes en cualquier momento se conectan de su celular, de su laptop o de cualquier medio que ustedes utilicen. Y a través de eso ustedes pueden consultar la información de cualquier placa o de toda la flota y saber cuáles mantenimientos le han ejecutado desde que se inició la operación, cuál ha sido el último mantenimiento de cada placa, ¿sí? O en caso de auditorías, normalmente las minas suelen hacer este tema de auditorías y les consultan a ustedes, les van a consultar cuáles han sido los últimos mantenimientos de una placa específica. O en el caso de un accidente, un conecteo, cualquier situación que se presente, este historial de mantenimiento va a ser una de las solicitudes que va a hacer esta persona de la mina normalmente. ¿Sí? ¿Qué más permite hacer este histórico de mantenimiento? Yo me puedo ir hacia atrás, yo puedo saber cuánto gasté el mes anterior, cuánto el mes de junio, cuánto yo gasté en mantenimientos, cuántas unidades ingresaron al servicio de mantenimiento y cuánto fue el costo asociado a esos ingresos. ¿Sí? Eso me permite hacer el histórico. También me permite hacer cuántos servicios yo atendí de manera oportuna o cuáles estuvieron fuera del rango de tiempo. Pueden hacerlo ustedes por rango de horas, por kilometraje, por decir, me pasé 2.000 kilómetros, me pasé 3.000 kilómetros, ¿sí? Y establecer ese tema de la oportunidad, ¿sí? De un mantenimiento oportuno. Y con esto hacer unos análisis, digamos, a posterior, que nos permitan establecer cuáles son las falencias y cómo podemos ir mejorar de manera constante. Siguiente. Uno de los KPIs que también podemos establecer a través de los mantenimientos es el cumplimiento de los mismos, ¿sí? Entonces, la herramienta, ya teniendo esta información del historial, ya podemos hacer una comparación de entradas y salidas. Estas comparaciones ustedes las pueden hacer de manera diaria, semanal, mensual, como ustedes lo requieran. Normalmente, algunos contratos especifican que deben cumplir con cierta cantidad de mantenimientos al mes. Entonces, esta herramienta nos permite establecer de manera diaria si estoy cumpliendo con los mantenimientos o no, si entraron más de lo que salieron, y así hacer unos análisis, digamos, más específicos en cuanto a los costos y en cuanto a los problemas, digamos, del taller que se pueden estar presentando por el tema de los retrasos o si por el contrario estamos siendo muy efectivos, ¿sí? Y establecer esos parámetros que normalmente nos solicitan. Siguiente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, los dashboards que nos permiten hacer ese análisis. Entonces yo tengo, por ejemplo, cumplimiento. Yo puedo saber en todo el mes cómo me comportó este cumplimiento, ¿sí? Lo mismo, puedo asociarlo por grupos. Tengo la operación A, la operación B, la operación C, las operaciones que ustedes desean. Ustedes pueden tener 5 operaciones diferentes con 5 marcas de vehículos diferentes, con todos los motores que ustedes quieran. Se pueden asociar, o sea, no hay problema. Se pueden juntar en un solo reporte o si el cliente lo desea, lo podemos separar como ustedes lo hacen. El tema es que estamos hablando de que aquí podemos ya concentrar la información de una manera visual y tenemos ahora una información que me permite cuántos estuve a tiempo, cuántos estuvo fuera de tiempo, cuánto fue ese versus ingresos salidas, y con eso hacer nuestros propios análisis y ver ese tema del cumplimiento mes a mes, trimestral o como ustedes lo elaboren. Siguiente. Bueno, y una de las capacidades que tendríamos con esta información es que yo puedo hacer proyecciones. Yo tengo un proyectado de mantenimiento. Yo puedo hacer, a través de información, yo puedo saber el próximo mes cuántos servicios de cada uno de mis tipos, ¿sí? Yo debo tener 4 tipos de servicios. Entonces yo voy a saber para el próximo mes que me tocan 5 tipos 2, ¿sí? 6 tipos 1. Entonces esa información me permite a mí que prepararme. Primero, en cuanto al tema de repuestos, insumos, todo lo que se ha asociado. Y algo importante es el tema de los costos. Yo puedo evaluar costos a nivel semanal, mensual, o puedo hacer un análisis de aquí a final del año y saber cuánto me va a costar a mí ejecutar todos estos servicios de mantenimiento y cuántos servicios de estos mantenimientos me van a venir en los próximos meses. Y con eso yo hacer una, prepararme para esto, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo podemos tener, el siguiente, por favor. Vamos a tener en unos dashboards, vamos a tener la información del proyectado. Entonces vamos a tener por mes cuántos ingresos de la operación A, B o C. Vamos a tener cuántos de los tipos de servicios y cuántas unidades van a ingresar al taller, ¿sí? Que también me permite hacer ese análisis de que si la unidad la tengo que retrasar un poco para tener el tema de la disponibilidad de las unidades que están en ruta. Entonces todo este tema se puede llevar a cabo a través de estos reportes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo,
cuáles son los tipos de servicio, cuál es la operación y la cantidad de unidades que van a ingresar a nuestros talleres. Entonces, muy importante, una herramienta bastante útil para que ustedes tengan en cuenta para el tema de los gastos, ¿sí?, asociados. Siguiente. Bueno, los códigos de falla es un tema bastante interesante y muy, muy importante para todos ustedes. Los códigos de falla nos han permitido, por ejemplo, evaluar condiciones en ruta. Tenemos varios asociados, digamos. Por ejemplo, en este caso tenemos el Cummins. El fabricante de los motores tiene su propio portal donde, a través de la información que se extrae de nuestro equipo telemático, ellos hacen sus propios filtros y establecen qué fallas son las más, de manera de una criticidad para esas fallas, y evaluar cuáles deben ser atendidas oportunamente o cuáles nos dan ese tiempo de que es una falla leve. Y esas identificaciones las hace el mismo servidor de estas plataformas. También tenemos, por ejemplo, ahora actualmente estamos trabajando con el OnCommand Connect, que es un aplicativo que estamos en este momento manejando, que está conectado directamente con el servidor de Navistar y que nos permite a nosotros establecer estos filtros de criticidad y saber cuáles unidades deben ser atendidas de manera oportuna. Y tenemos identificación de las fallas por motor, por abastecimiento, por el tipo de falla. Si es una falla de motor, si es un tema de los frenos, ¿sí? Tenemos la identificación de los códigos SPN, ¿sí? Cuáles son las fallas que están presentando, las fallas más críticas, y a ustedes presentarles un dashboard como este, donde ustedes van a tener simplemente cuáles son las fallas que yo debo atender, cuáles son las placas que necesitan esa criticidad en este momento de ser atendidas, ¿sí? Y de esta manera poder gestionar y con esto apoyar a estas máquinas para que puedan seguir su ruta habitual. ¿Sí? Siguiente. Por último, les voy a mostrar el tema de algunos indicadores, por ejemplo, el MTBF y el MTTR, que son algunos indicadores de mantenimiento que sí o sí muchos de ustedes van a tener en sus operaciones. El MTBF es el tiempo, digamos, entre una unidad tiene una falla. Entonces, yo con esta información, yo puedo medir eso y ponerle una gráfica y decirle, oye, mira, esta placa es la que, digamos, está teniendo mayor problema. Entonces, ahí ya puedo evaluarse. Y en conjunto con el tema del historial de mantenimiento, ¿qué pasa? Es que esta unidad no le han ejecutado el mantenimiento a tiempo, o esta unidad todavía le falta el mantenimiento, no sé, tipo 2, tipo 3, y con eso establecer cuáles son los diferentes problemas, o puede ser una falla que sea constante y que necesite una identificación, un análisis más exhaustivo. También tenemos el MTTR, que es el tiempo que toma nuestras reparaciones en el taller, y con estos dos elementos, yo puedo hacer un cálculo bastante interesante, que es el tema de la disponibilidad. Recuerden que el objetivo principal del mantenimiento es yo tener la disponibilidad de mis unidades. Entonces, con estos dos indicadores, yo puedo hacer ese cálculo de esa disponibilidad, ¿sí?, y saber si efectivamente estoy cumpliendo con el contrato con el que me comprometí, si estoy cumpliendo con las unidades que tengo que poner en ruta diariamente, ¿sí? Y obviamente con esto ya tenemos una información mucho más completa, digamos, asociado también a lo que hablamos antes del tema de seguridad, y esto en conjunto nos permite evaluar qué tan eficientes estamos siendo en nuestras operaciones. Entonces, ahora les voy a dejar con mi compañero Óscar Abanto, el cual nos va a conversar sobre el tema de operación. Muchas gracias. Presento, mi nombre es Óscar Abanto. El tema de hoy vamos a hablar sobre las operaciones, la operación de nuestros conductores o de nuestras unidades, el rubro minero, ¿no? ¿Cuál es la finalidad o qué es lo que realizamos en operaciones? Básicamente es poder medir y cuantificar y parametrizar toda nuestra ruta de nuestra unidad desde el punto de carga hasta el punto de descarga para garantizar lograr entregar la carga efectivamente a nuestro cliente. ¿Cómo podemos ayudar a través de la telemetría? Básicamente, a través de nosotros, de la telemetría, podemos mejorar la productividad de flota y disminuir los gastos de combustible. Eso con la ayuda de diferentes reportes, informes, información que podemos obtener a través de nuestra plataforma y nuestro dispositivo, ¿no? Uno de los tres informes más, se podría decir, importantes que podemos tener a través de esta aplicación o de esta herramienta es el cumplimiento de ruta, los rangos de RPM y el control de combustible. Siguiente, por favor. El cumplimiento de ruta. Básicamente, ¿a qué se basa este nombre? Como su mismo nombre lo proporciona y lo dice, básicamente es poder identificar si es que nuestra unidad se encuentra transitando en la ruta
en la cual nosotros definimos para su traslado de la carga, y asimismo puede identificar si es que nuestra unidad se encuentra en el cumplimiento específico del tiempo de traslado de esta carga. ¿Esto en qué nos puede ayudar? Esto nos ayuda básicamente para determinar el porcentaje de cumplimiento de todo el tramo en que nuestra unidad se encuentra transitando, ya sea de un punto A a punto B, o asimismo también, ¿cómo es que lo realizamos? Se segmentan a través de tramos todo el recorrido, identificando zonas urbanas, zonas rurales, zonas de asfalto, zonas donde no se tiene asfalto, y a través de ello se crea el KPI, en el cual nosotros vamos a poder determinar un tiempo estándar de traslado desde por cada uno de estos tramos separados y segmentados de acuerdo al tipo de ruta. ¿Esto para qué? Para ayudar a darle un tiempo estimado de entrega de nuestra carga a nuestro cliente y garantizar nuestra confiabilidad en el tiempo en el que nosotros entregamos su carga, ¿no? Asimismo, también, como ya sabemos, el transporte tanto en carga, con carga y sin carga son totalmente diferentes. Esto va a influir bastante en el terreno, la velocidad a la cual está permitida en el tramo, si es una zona rural, una zona urbana, el tipo de terreno. Entonces, a través de la telemetría podemos identificar todos estos puntos y a través de pruebas de ruta poder parametrizar estos tramos y asimismo determinar el tiempo exacto el cual la unidad debe transitar en cada uno de estos tramos para llegar a un cumplimiento del 100%. Como podemos observar aquí en este KPI, todos los tramos están definidos con la finalidad de entregar un porcentaje de cumplimiento. Entonces, nosotros podemos entrar a nuestra plataforma en línea y poder identificar cuánto tiempo es que se demoró esta unidad entre un tramo y el otro tramo y saber el porcentaje de tiempo de cumplimiento que ha pasado en uno de estos tramos. ¿Esto para qué? Para poder identificar ya sea la unidad o el tramo con menos eficiencia y poder identificar las variables a través de todas las herramientas que nos vienen a la telemetría y mejorar o reestructurar nuestros tiempos de entrega. Y esto, como siempre lo dije, para garantizar el cumplimiento del 100% del tiempo en que nosotros estipulamos, ya que, como sabemos, en una operación minera es muy importantísimo o importante que nuestra carga sea entregada en el tiempo estipulado, ya que todas las operaciones están parametrizadas, ¿no? Siguiente. Posterior a ello, vamos a hablar de los rangos de RPM. ¿Qué son los rangos de RPM? Básicamente son las revoluciones por minuto que se producen dentro de un motor desde su momento de encendido. Existen los siguientes rangos. El rango ralenti. ¿Qué es un rango ralenti? Un rango ralenti básicamente es cuando la unidad está encendida y no tiene movimiento y el motor se encuentra revolucionado o el motor se encuentra en funcionamiento. Entonces, ahí quiere decir un rango ralenti. Posterior a ello, tenemos el rango bajo, el rango económico y el rango potencial. Estos tres rangos son cuando la unidad ya genera movimiento, se encuentra en traslado. Y por ende tenemos el rango de sobrerevolución. ¿Qué es una sobrerevolución? Básicamente una sobrerevolución quiere decir que cuando nosotros pisamos el acelerador y llegamos a un rango de RPM por encima de la velocidad gobernada del motor, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a obtener si es que nosotros tenemos mucho tiempo en ralenti? Básicamente lo que vamos a obtener es un consumo de combustible innecesario, ya que la unidad se encuentra detenida, ¿no? Y encendida, realizando el consumo de combustible innecesario. Entonces, por ello, con esta herramienta vamos a poder parametrizar los rangos de tiempo de ralenti de acuerdo a las zonas en donde se encuentra o el tipo de zona o de operación que tenemos y poner como objetivo un porcentaje para nosotros poder, en este punto de ralenti, controlar el consumo de combustible. Luego, como ya sabemos todos, el operador o el fabricante del motor o de la unidad nos brinda un datasheet. ¿Qué quiere decir un datasheet? Unos parámetros en los cuales el conductor debe operar la unidad. Eso nos, y mediante la telemetría podemos identificar si es que nuestro conductor se encuentra operando la unidad en este rango. Lo ideal es que lo opere en el rango económico. ¿Qué logramos tener en el rango económico cuando un conductor opera en este punto? Básicamente, vamos a obtener la potencia ideal, el torque ideal, y como consecuencia, vamos a tener un consumo específico de combustible. Esto nos va a ayudar a garantizar un rendimiento kilómetro galón óptimo, y asimismo, vamos a poder alargar la vida útil de nuestra unidad sin tener paradas imprevistas o fallas prematuras o desgaste prematuro de componentes dentro de nuestra unidad. Eso es siempre y cuando vayamos controlando a nuestro operador
de acuerdo en el rango económico que determina el fabricante, de acuerdo al tipo de motor que tiene nuestra unidad. Y cabe mencionar que nosotros, como telemetría, podemos obtener esta información directamente de DSM. Esto quiere decir que nosotros no realizamos ningún cálculo ni ninguna, se puede decir, artificio para obtener esta variable. Lo obtenemos directamente de la DSM de la computadora, en donde vamos a leer las revoluciones por minuto en las cuales se encuentra. Posterior a ello, antes del rango económico, tenemos el rango bajo. ¿Qué es lo que sucede cuando uno opera la unidad en rango bajo? En rango bajo quiere decir que nos encontramos trabajando por debajo de las revoluciones que el fabricante nos especifica o nos dice para tener la potencia, el torque y el consumo ideal, ¿no? Este rango vamos a obtener un derrateo de motor, vamos a obtener un desgaste prematuro de componentes y vibraciones excesivas dentro del motor, ¿no? Entonces, esto no es una buena operación. Y con la telemetría podemos identificar de todo el tramo cuánta es la cantidad de tiempo que el conductor ha realizado en bajo torque. Después tenemos el rango potencia. ¿Qué es el rango potencia? Básicamente el rango potencia es cuando lo encontramos por encima de la RPM que dice que se encuentra en el rango económico. Aquí lo que vamos a tener como consecuencia es un consumo de combustible elevado, ¿no? Y en sobrerevolución, como ya lo mencioné, la sobrerevolución es cuando la unidad se encuentra por encima de las RPMs gobernadas por el motor o la velocidad del motor gobernada. Esto como consecuencia, ¿qué nos trae? Nos trae un sobrecalentamiento del motor, un desgaste prematuro y una reducción de la vida útil de nuestro motor. ¿Esto por qué? Porque al tenerlo nosotros en revoluciones altas, vamos a generar un sobrecalentamiento dentro de la unidad. Este sobrecalentamiento o esta alta temperatura, ¿qué es lo que nos trae como consecuencia? Deformaciones de los componentes dentro de nuestro motor. Y a la larga lo que vamos a generar son reparaciones prematuras, etcétera, etcétera. Los cuales no va a dar problemas en ruta como paradas imprevistas, cantidad de ingresos a taller, nuestros indicadores de mantenimiento de MTBF, MTTR, van a estar por encima de lo estipulado. Entonces es muy importante por eso que nuestros conductores conozcan el tipo de motor que están manejando de acuerdo a la potencia, de acuerdo al torque, y capacitarlos en los rangos óptimos, en el rango económico que deben transitar para garantizar que la vida útil de nuestra unidad y para garantizar nuestro consumo de combustible, que es lo más importante dentro de ellos, ¿no? Y asimismo, también, ¿qué punto de detalle nos permite obtener la plataforma? Como lo podemos ver, hay una parte en donde está el mapa en el cual vamos a poder identificar los puntos críticos en donde nuestra unidad ocurren eventos, ya sean de rango bajo, rango potencia y sobrevoluciones. ¿Esto para qué? Para poder identificar los tramos en los cuales se necesita o se requiere mayor potencia del motor y asimismo en donde no. Entonces, de acuerdo a ello, identificar dónde es que se encuentra esta falla, ¿no? Siguiente, por favor. Después tenemos el control de combustible, como ya lo mencioné. Al nosotros poder parametrizar el cumplimiento de la velocidad estipulada, de acuerdo al tiempo estipulado, vamos a obtener una velocidad media y asimismo, controlando las RPMs que se encuentren trabajando en el rango económico de acuerdo al fabricante, lo que menciona, vamos a poder controlar el consumo de combustible. ¿Y cómo es que obtenemos nosotros la variable del consumo de combustible? Como ya lo había mencionado, nosotros nos conectamos directamente a la SM de la unidad. Dentro de la SM obtenemos las variables directamente de ahí, el computador del motor, las variables de odómetro y las variables de consumo de combustible. Estas dos variables cabe recalcar que son calculadas por el computador de la unidad, más no por el dispositivo. Entonces, si uno va con un escáner, coloca su unidad, va a obtener los mismos valores que obtiene por la telemetría, a diferencia de que por la telemetría lo obtienes mediante una plataforma en el tiempo real, cuando uno decida ingresar y consultar este evento. ¿Qué más brindamos a través de este control de combustible? Básicamente vamos a poder identificar el consumo de combustible de nuestra unidad por cada tramo o por cada tipo de ruta. Esto nos va a ayudar a identificar las rutas con mayor consumo de combustible y podemos cruzar esa información con las RPMs o el performance o los hábitos de manejo de nuestro conductor y determinar el rendimiento kilómetro galón específico para ese tramo. ¿Para qué? Para optimizar y aminorizar los costos de consumo de combustible y poder tener
un ingreso mayor económico el que ya se tiene, ¿no? Como podemos observar, podemos llegar al punto de detalle de saber por unidad cuánta es su kilómetro recorrido y cuánto es su rendimiento, y asimismo poder hacer un cruce con el performance o con los rangos operacionales de nuestra unidad para saber si se encontraron en el porcentaje óptimo al cual deben transitar. Y con ello también podemos identificar las revoluciones promedio que estuvieron en cada uno de estos tramos para saber si es que es el consumo de combustible establecido por la ruta o es este consumo de combustible está por encima de los rangos de RPM que deben transitar y como ende se tiene este resultado, ¿no? Bueno, esto sería todo en la parte de los indicadores que nosotros presentamos. Vamos, le doy paso al señor Carlos para pasar a realizar las preguntas o algunas dudas que hayan tenido durante la presentación. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, equipo. Definitivamente para nosotros es un placer poder compartir estas experiencias porque estos indicadores que estamos mostrando en cada uno de los casos de éxitos son casos reales que por temas de confidencialidad no podemos darle detalles del nombre de las empresas y en qué minera están. Sin embargo, son totalmente reales y abocados en el país Perú y pueden expandirse a cualquier operación minera. Es muy interesante entender que las operaciones mineras parten de condiciones adversas como lo usual. Es decir, hay un tremendo trabajo de una cantidad de profesionales de diferentes áreas para lograr que inicie una operación minera, desde la planeación de ruta, la ingeniería y reingeniería de los procesos de carga y descarga, la configuración de las unidades. Nosotros hemos aprendido tremendamente del parque automotor que usualmente es utilizado en el sector minero y el tren motriz que se debe utilizar, porque recordemos que estas unidades o estos vehículos que están en el sector minero usualmente no son vehículos estándares de cualquier fabricante. En algunos casos extremos, ¿cierto? La operación es tan compleja que los fabricantes tienen que rediseñar y reconfigurar su tren motriz. Es decir, estamos hablando de una potencia específica en el motor, una transmisión específica para que soporte el tipo de trabajo y definitivamente modificar y reafirmar el resto de componentes del tren motriz. Estamos hablando que en estos casos de éxito hay clientes que mueven hasta 60 toneladas, hay bitrailers, entonces imaginarán la complejidad de la operación. Sin embargo, para nosotros es un orgullo poder apoyar a las empresas de este sector y con nuestros clientes que están en el sector minero, porque es un aprendizaje. Y yo quiero compartirles la fórmula del éxito para lograr estos éxitos que hemos compartido aquí, ¿no? Capital humano, procesos y tecnología. Cada empresa funciona diferente, pero si tenemos esa fórmula, esas variables para aplicar esta fórmula, definitivamente vamos a ser exitosos y no solamente en el sector minero. Aplica para cualquier rubro de la empresa. Entonces, muchas gracias, equipo, por compartir estas experiencias. Vamos a entrar a la ronda de preguntas. Recuerde el público que puede seguir enviando preguntas en la sección de preguntas en la herramienta del webinar. Entonces, la primera pregunta con la que vamos a iniciar esta sesión es, para tener acceso a esos dashboards y reportes que hemos mostrado, ¿hay un costo adicional? Se la quiero compartir a Paulo. Adelante, Paulo. Gracias, Carlos, por el pase. No, para responder tu pregunta, no hay un costo adicional. Es parte del servicio el realizar, uno, estos reportes y según la operación o la adaptación de esta información hacia el cliente, podemos mostrar los datos que sean necesarios o que el cliente desee visualizar para hacer gestión sobre eso. Muchas gracias, Paulo. Entonces, para el público en general y o clientes que ya hacen parte de nuestro portafolio, es cuestión de que coordinemos internamente con el gestor de flota que atiende su cuenta y nosotros con mucho gusto podemos acompañarlos para crear y co-crear estos indicadores y presentarlos en el formato que desean, un alarma, un dashboard, un reporte posterior, etc. Vamos con la siguiente pregunta. Esta va dirigida específicamente a Óscar Ovanto. Y la pregunta es, ¿cómo se hace la parametrización de las rutas y cómo reconoce el tipo de camino?
Oscar, ¿estás en mudo? Activa tu micrófono. No, no te escuchamos. Entonces vamos a direccionar la pregunta a Luis Fernando. Adelante. La voy a volver a repetir. ¿Cómo se hace la parametrización de las rutas y cómo reconoce el tipo de caminos? Bueno, tengo la experiencia de trabajar con uno de los clientes que se ha hecho esas parametrizaciones. Básicamente lo que se requiere es el apoyo muy, muy de la mano con el cliente, ¿no? Lo que se hace normalmente para parametrizar la ruta son estas llamadas pruebas de ruta. Entonces lo que hacemos es tomar a los conductores o instructores, que son los que se encargan de instruir a las personas que van a ingresar nuevos a la compañía, y estos instructores a través de unos recorridos, también se define con el cliente obviamente, cuántas vueltas vamos a dar, quién va a hacer el recorrido, si vamos a tener a todos los instructores haciendo la ruta, y a través de los parámetros de estos instructores es como nosotros tomamos una primera imagen de cómo debemos setear la configuración de los diferentes elementos. Obviamente también las hojas de ruta también deben ser dinámicas, ¿no? Porque, como les decía, cada quien puede crear su propia hoja de ruta según la necesidad puntual que tenga. Entonces, y también teniendo en cuenta los temas de clima, si hay una época de lluvia, mis parámetros obviamente se van a ver afectados por ese tema. Y si es una zona asfaltada, obviamente va a tener otra configuración. Entonces, la idea es poder identificar estos temas de la ruta misma, cuáles son asfaltados, cuáles son sin asfaltar, y hacer estas pruebas de ruta que nos permitan a nosotros establecer estos parámetros o estos rangos en los cuales debe operarse de manera correcta. Y eso como manera inicial, ¿no? Y luego, obviamente, en el camino, ya con la recolección de datos, de 1 a 3 meses, nosotros ya podemos tener información condensada que nos permita decidir si le ajustamos a esto, le ajustamos acá, y poder establecer unos parámetros mucho más eficientes a la hora de gestionar nuestra operación. Muchas gracias, Luis Fernando. Vamos con la siguiente pregunta. Esta va dirigida a Paulo. La pregunta es, ¿los reportes que están mostrando, en qué parte los puedo consultar? ¿Cómo puedo acceder a ellos en la plataforma? Correcto. Todos estos reportes que estamos viendo, podemos consultarlos en los diferentes módulos, ya sea por el tema de excepciones o por el tema de administración de riesgos. Estos reportes se adaptan al intervalo de fecha que nosotros escojamos. Así que están disponibles todos para los clientes y sin ningún problema se pueden descargar. Igual previa adaptación a la necesidad del cliente, la información que se quiera mostrar. De acuerdo. Muchas gracias, Paulo. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿ustedes ofrecen integración de software de ruteo control logístico? Bueno, yo quiero aportar un poco acá en esta consulta. La respuesta es sí, el sistema telemático ofrece una interfaz para poder hacer una integración con cualquier sistema de información tercera. Y este sistema de información puede tener cualquier alcance, es decir, puede ser un sistema de información de mantenimiento, de ruteo o cualquier otro que necesite el cliente. Entonces, de manera nativa, tiene una interfaz que permite que se puedan consumir los datos. Esto no tiene un costo adicional porque para eso ya existe este componente que se llama el API, que es una interfaz de programación donde yo puedo consumir los eventos y ofreciendo garantías de seguridad de la información. Es decir, cuando yo consumo datos a través de sistemas de información, siempre se va a garantizar los temas de seguridad en informática. Entonces, la respuesta es sí. Incluso tenemos experiencias a nivel global con este tema de integraciones. O si ustedes desean que desarrollemos algo a la medida, nuestra compañía también tiene esa rama de desarrollo de software personalizado. Así que la respuesta es sí. Por defecto, pueden consumir los datos que deseen integrar en sus sistemas de información y si hay que hacer algunos otros procesos, con mucho gusto podemos acompañarlos en la construcción de esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Aquí hay un tema un poco complejo, vamos a abordarlo, ¿sí? Dice, ¿se puede controlar el hurto de combustible y cuál es la variación de galones consumidos
reales frente a los inventarios de los tanques. Yo voy a hacer una introducción y me gustaría que cada uno de los panelistas pueda dar su apreciación durante la experiencia que hemos tenido en los clientes. Es un tema sensible, ¿de acuerdo? Tenemos mucha experiencia. Navesa es una compañía que tiene más de 18 años de fundada y en Perú tenemos ya 6 años, entonces conocemos los contextos y es un común denominador, ¿no? Los transportistas están muy preocupados en controlar estas prácticas que desafortunadamente se presentan. Entonces, el tema es, el nivel de consumo, ojo, la variable nivel, cuando hablamos de nivel es el inventario de los tanques, ¿cierto? Versus el consumo, refiriéndonos específicamente a la cantidad de mililitros que se inyectan para la combustión, no siempre hace un match correcto, ¿de acuerdo? Ahí lo que nosotros recomendamos es hacer un buen reconocimiento de la ruta y eso debe entregar lo que se conoce en Perú, ¿de acuerdo? Como una hoja de ruta. La hoja de ruta consiste en identificar los tramos que hay desde el punto A hasta el punto B, o desde el origen hacia el destino. Una vez que se hace este proceso de reconocimiento y el resultado es, oye, inicio en el puerto, tramo 1 específico con geocercado, yo determino cuál es el consumo esperado y la relación de cambio y una serie de factores que me van a garantizar la mejor eficiencia de ese motor, yo puedo comparar. Solamente si he hecho ese proceso de establecer o setear o parametrizar mi hoja de ruta, dependiendo de la marca, modelo, peso, etcétera, y una serie de variables que hay que tener en cuenta, yo podré de manera dinámica detectar esas inconsistencias entre el inventario del tanque y lo que arroja el vehículo y retransmitido por nosotros por el servicio de telemática. ¿De acuerdo? ¿Por qué no hemos explorado el tema de asociar el inventario del tanque versus un fraude? ¿Cierto? Porque hemos tenido esa experiencia, hemos abordado esto incluso con sensores externos y la realidad es que al ser una variable muy volátil, ¿cierto? No siempre representa este escenario. Me explico mejor, si hay una pendiente, el líquido en el tanque se mueve, entonces yo me estoy llenando de falsas alarmas de sustracción de combustible cuando no es. Entonces, cuando las alarmas dejan de ser verdaderas, ya pierde la intención de detectar de manera oportuna y poder intervenir esas unidades. Entonces, lo mejor es setear muy bien la hoja de ruta y es un trabajo de meses, no es un trabajo a corto plazo, porque este trabajo consiste en montar monitores, establecer los hábitos de manejo que me van a garantizar el mejor consumo, como lo explicó Oscar en su ponencia sobre el rango eficiente, la zona verde, la zona económica, la zona de potencia, y solo así lo podré hacer. Le doy paso al grupo de panelistas para que nos puedan complementar desde la experiencia que han tenido en los diferentes clientes que atienden. Gracias, Carlos. En lo que va de mi experiencia, lo que has dicho es muy cierto. Más que tener un reporte que me haga la comparación, el match, y me diga, hey, se está robando combustible. En realidad, lo que nosotros, lo que la herramienta nos puede brindar son las variables o los indicadores para realizar un análisis. Como bien dijiste, si lo mencionaste como ejemplo, el tema este de que si la unidad está detenida en una pendiente, ya sea de subida o bajada, ¿no? En la variable del nivel de combustible va a cambiar, entonces nos puede arrojar este indicador de que hay una sustracción o hay una caída que llame la atención. Entonces, en sí lo que se puede utilizar, lo que se puede hacer es un análisis de saber la ruta que está realizando, tener establecido el tema del consumo para esa ruta y si en caso hubo un exceso, identificar el porqué, si va de acuerdo a la distancia que ha recorrido. Si es que hubo mayor consumo, debería haber un mayor recorrido en el kilometraje. Y si no es así, identificar de repente en el análisis de la ruta las detenciones que ha tenido las unidades, ver, identificar dónde es que se ha detenido y revisar ahí si es que con la variable de consumo, de acuerdo, y bien claro lo dijiste, de acuerdo a qué unidades, a qué marca, ocurren estos desniveles y poder ahí realizar un match y poder llegar a
en concreto a identificar si es que ha habido una sustracción o, mejor dicho, si es que ha habido un desnivel que llame la atención. Le doy el pase a mis compañeros. Gracias. Mira, para complementar también, con uno de los clientes que tuvo la experiencia de este tema de la diferencia entre lo del grifo y lo que nos está marcando la telemetría como consumo. Básicamente con esto se hizo, como ya lo mencionaron, un trabajo de parametrización. Pero adicional a esto también se hizo un tema de calibración. Obviamente yo tengo que hacer una calibración ahí localmente en el grifo en el que yo estoy abasteciendo combustible. Y también en las máquinas también hay un cálculo matemático, un factor que se puede aplicar a las computadoras de los vehículos y este, para que ese match, como vienen hablando, sea lo más cercano posible, ¿sí? Entonces, con este cliente, por ejemplo, teníamos una diferencia de mayor al 7%. Entonces, lo que se hizo fue hacer un análisis de por lo menos 2 meses de esos ingresos al grifo y lo que nosotros estábamos midiendo como telemetría. Y luego, después de esta calibración que se hizo tanto en el grifo como en las máquinas, en los vehículos, se logró una mejora de una diferencia del 1%, ¿sí? Y eso ya, digamos, es bastante bueno. Entonces, ya con eso, con esa calibración, con esa parametrización y con la parametrización previa, yo ya tengo casi que la seguridad de que lo que estoy midiendo es lo correcto. Entonces ya si se piensan estas elevaciones, estas cosas raras en la ruta, yo ya puedo identificar dónde hay un problema de consumo excesivo, que no muchas veces se da tampoco por temas de robo, sino también por temas de mala operación, de llevar la unidad en la zona de RPM, como lo explicaba el compañero Oscar, en la zona incorrecta, o otros temas, el tema de la carga de motor, que muchas personas no se dan el tiempo de analizar, pero si pudieran analizar esta variable, se van a dar cuenta de que esta variable también representa un alto costo de un alto consumo de combustible, y también los temas de seguridad, los hábitos de manejo que también repercuten en esta variable. Entonces, todo eso hay que analizarlo para poder llegar a la conclusión de que sí es un robo efectivamente. Sí, efectivamente, como lo mencionó ya mis compañeros anteriores, básicamente para poder lograr determinar, o se podría decir, incurrir tal vez en una manipulación de combustible, lo primero que se hace es un trabajo de estudio, ¿no? De seguimiento por unos 2 o 3 meses. Y número uno es identificando la ruta a la cual nosotros vamos a medir. No todas las rutas van a otorgar un consumo de combustible, se podría decir, al norte o al sur. El consumo es totalmente diferente. Número dos es garantizar de que nuestro conductor esté con los buenos hábitos de manejo operacionales, tanto en los rangos RPM que debe trabajar la unidad, el factor de carga, como lo mencionó mi compañero Luis Fernando, esta variable de carga de motor incurre bastante en el consumo de combustible y en los hábitos de manejo. Entonces, teniendo estos parámetros ya estipulados, hábitos de manejo, conocer bien nuestra máquina y parametrizar bien nuestra ruta, vamos a obtener lo que es un consumo de combustible por ruta, un idóneo. Entonces, a través de ese idóneo nos vamos a parametrizar y nos vamos a guiar con la operación que tiene la unidad a tener un consumo de combustible específico, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a poder determinar si es que el consumo excesivo es ya sea por malos hábitos de manejo, por mala operación de la unidad, o tal vez haya una manipulación de combustible en el caso fuese. Perfecto, muchas gracias. Agradezco mucho la participación del público. Tenemos más de 30 preguntas en el set, el conjunto de preguntas. Por tiempo vamos a hacer las últimas dos consultas. Creo que ha tomado mayor relevancia el tema del consumo. Nos encanta poder resolver esto. Entonces, siguiendo este tema, quiero comentarles que las preguntas que no logren ser resueltas en este espacio, por supuesto, no se preocupen, vamos a enviarlas el cuestionario con sus respuestas a cada una de ellas por correo. Es decir, con el correo en que se inscribieron a esta sesión, ahí en ese mismo van a tener el conjunto del cuestionario y su respectiva respuesta. Entonces, aquí hay una consulta para darle, digamos, continuidad a este tema. Y dice así: ¿esto quiere decir que el sistema no entrega la lectura del modo de motor en litros consumidos o existe alguna desviación respecto a esa información? Yo voy a dar una introducción para ser breves en el tema. La respuesta es no. Nosotros leemos
Nosotros sí leemos la cantidad de litros consumidos de las unidades. Y esto es gracias a la electrónica que hoy en día ofrecen todas las marcas de camiones. Nuestro equipo de telemática lo que hace es conectarse de manera segura a la red de datos de los vehículos y a partir de ese momento transmitimos el conjunto de variables que vengan. ¿De acuerdo? Entre esas viene el consumo de combustible en litros. Lo que nosotros estamos sugiriendo en esta sesión específicamente de consumo es que la herramienta de control para saber si hay un posible fraude o un faltante de combustible, ¿de acuerdo? No es controlar el inventario del tanque, sino que poder tener claro cuál es el consumo que indica la computadora, que es lo que leemos, y compararla con un análisis previo donde se hicieron las metas de consumo. Es decir, tramo 1 yo debo consumir 20 galones, tramo 2 30 galones, tramo 3 5 galones y en el cargue 10 galones. La suma de cada uno de esos consumos por tramos me va a dar la meta total y también si yo no llego a ese número, es decir, el circuito debo consumir 260 galones y a mí me da 300, entonces yo puedo saber en qué parte del tramo tengo el problema y ya empiezo a indagar. ¿Fue mala operación? ¿Fue sustracción? Y puedo cruzar cada una de estas variables. ¿De acuerdo? Aquí hay otra pregunta que dice, ¿se puede ver en tiempo real los inventarios de combustible? Le doy esta pregunta a Luis. Sí, por supuesto. O sea, la información que se lee de nuestro sistema, como dijo el ingeniero Carlos, es la misma que el SM está leyendo. O sea, nosotros no hacemos ningún cálculo de esta información. Entonces, respecto a la pregunta, sí, podemos establecer en la plataforma hay una parte que se llama así panel de gráficos, literalmente, donde podemos hacer poner visual, de manera visual, estos indicadores que nosotros queremos de manera diaria. Por ejemplo, si ustedes quieren ver cuánto la unidad va consumiendo combustible durante el avance del día, podemos hacer una gráfica que se vaya alimentando, no sé, cada 15 minutos, cada 30 minutos, y ustedes puedan tener esa información disponible en la plataforma sin la necesidad de descargar un reporte. Ahora, si ustedes quieren saber la información, digamos, al final del día, también se puede configurar estos reportes de manera automática para que lleguen a sus correos cada hora, cada 30 minutos, no sé, a las 8 de la noche o al final del día. Entonces, de esta manera sí podemos hacer ese seguimiento, digamos, en tiempo real de la información que está leyendo nuestro equipo de telemática. Muchas gracias, Luis Fernando. Complementando esta respuesta, específicamente el inventario, estamos hablando del nivel, es decir, lo que hay en el tanque. Esto va a depender de la arquitectura electrónica. Si la unidad me da por la red de datos del vehículo la variable nivel de combustible de uno o de los tanques que tenga, la podré leer sin problema, sin ningún sensor adicional. Entonces la respuesta es sí, yo puedo leerla dependiendo de la arquitectura electrónica. ¿Por qué digo esto? Porque hay diferentes vehículos y diferentes modelos que me ofrecen diferentes datos de motor y eso dependerá de las diferentes sistemas o computadoras que tenga. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta muy, muy interesante que es, la comunicación es bidireccional, es decir, ¿me podría modificar los parámetros de operación del motor o transmisión vía telemetría cuando se sepa que la ruta exigirá un modo distinto de operación? Le doy esta pregunta a Oscar. Básicamente, no. No, nosotros mediante la telemetría o mediante el dispositivo que esté instalado en el camión, no podemos configurar directamente la SM de la unidad o configurar, se podría decir, los parámetros que ya están estipulados dentro de la unidad, ¿no? Lo único que hace el dispositivo es medir y absorber toda la información que está habiendo dentro de la SM para transmitirlo a través de la telemetría. Pero sí, por ejemplo, dentro de la plataforma nosotros podemos tener identificado la ruta al cual nuestra unidad va a transitar y necesitamos modificar estos parámetros para obtener nuevos resultados de acuerdo a los parámetros que nosotros colocamos. Sí, dentro de la plataforma podemos modificar estos parámetros para obtener los resultados que nosotros queremos en caso la unidad necesite otra configuración dentro de las mediciones y de los tipos de mediciones que se está haciendo para poder calificarlo si es que hizo una buena o una mala operación. Muchas gracias,
Oscar, ya estamos cerrando la ronda de preguntas, nos hemos extendido, pero queremos abordar este tema ya que hay muchas, muchas preguntas y no nos va a alcanzar el tiempo. Agradecerles nuevamente por el interés. Aquí hay una consulta y dice, ¿se puede configurar en la telemetría el registro del operador? De ejemplo, iniciar sesión antes de salir de ruta y así sacar información por operador, ya que en mi flota no tenemos operadores asignados a una unidad fija. Le doy el paso a Pablo para que nos ayude a resolver. Sí, correcto. Para esto debemos de tener registrado los conductores, ¿correcto? Tenemos que tener registrado todos los conductores y a la hora de iniciar el viaje o momentos previos, asignamos mediante el módulo de mapa, asignamos el conductor que va a utilizar esta unidad. Es más, si lo hacemos en plena ruta, como ha sucedido a varios de nuestros clientes, también al finalizar la ruta va a cargar toda esa ruta, valga la redundancia, al nombre de este conductor y vamos a poder ver qué es lo que sucedió en temas de velocidad, de distancia y todas las variables que hemos compartido el día de hoy, como RPMs, combustibles, va a estar asociado a este conductor. Así que, como punto importante, es tener registrado en nuestro listado de usuarios a los conductores. Muchas gracias, Paula. Pablo, ya para cerrar, vamos a hacer la última consulta. Esta pregunta es bien, bien poderosa. Y vamos a compartir nuestra experiencia. La pregunta es así. ¿Cuál es la fórmula para saber el consumo de combustible? Ahí yo quiero hacer una introducción, ¿de acuerdo? Es una pregunta bien compleja porque al final lo que nosotros estamos mostrando es el resultado de la información que me muestran las computadoras del vehículo. Y esta pregunta es mucho más concreta, ¿no? Oye, el SM es una caja negra, yo no sé cómo funciona, entonces, ¿cómo sé si el dato que me bota el SM es correcto o no? ¿O cómo sé si el vehículo, en las variables que yo estoy leyendo por telemática son correctas o no? Entonces, yo quiero dar este contexto para toda la audiencia en general que aplica para cualquier fabricante de motor y cualquier tipo de vehículo, ¿de acuerdo? Entonces, las computadoras del vehículo y la computadora del motor, quien es la encargada directamente de entregarme y generar ese dato del consumo de combustible, funciona con un algoritmo. Es decir, cálculos matemáticos que tienen en cuenta diferentes factores para decirme el consumo que arroja a través de la telemetría o a través del escáner o a través del quick check, dependiendo de la marca que tenga. Yo quiero ser más específico. Estos factores pueden ser revoluciones por minuto, la presión del acelerador, la posición del pedal de aceleración, la presión de las llantas, la configuración de las millas por revoluciones y otra serie de factores que el SM está conversando y leyendo segundo a segundo y en milisegundos de los otros sistemas del vehículo como la transmisión y otros componentes. Entonces, quiere decir que el dato que yo tengo del SM asociado al consumo de combustible es un cálculo que hace la computadora y es gracias a este conjunto de factores y del performance que le dé el conductor va a calcular cuánto combustible necesita para hacer el trabajo que está demandando el conductor. Me explico mejor. Si el conductor va a subir una pendiente y selecciona un cambio incorrecto y para lograr compensar la falta de torque, el conductor apresiona más el pedal del acelerador, entonces el SM va a detectar que el factor de posición del pedal de aceleración tiene una variación importante, por lo tanto ese factor va a afectar el algoritmo y el SM va a, como resultado final, a entregarme más consumo de combustible para hacer el trabajo. Entonces, el SM lo entrega en mililitros, es un tema complejo de ingeniería muy apasionante, pero queremos darle este contexto, es decir, no nos vamos a quedar hoy, la telemetría me da 5 galones y ya fue. Este es el contexto que hay detrás. Esta lógica, ¿cierto?, variará o tendrá temas específicos dependiendo del fabricante. Sin embargo, de manera general es cómo funciona el cálculo de consumo de combustible para todos los motores. Cummins, Detroit, Magford, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces es un cálculo que tiene esos factores y miren cómo este tema aborda y relaciona la importancia de conocer la ficha técnica o geometría del motor o datasheet y que los conductores sepan operar de la manera correcta. Porque dependiendo de cómo opere el vehículo, dependiendo de cómo el operador opera el vehículo,
De esta misma manera, va a mandar las variables y los factores para que el SM determine cuánto combustible debe calcular para entregarlo a la etapa de combustión. Entonces, es un tema complejo, queremos quedarnos con ese contexto. Entonces, eso puede responder un poco la fórmula general de cómo el SM entrega el consumo. Y la recomendación es, todo motor tiene una zona eficiente de operación y cada conductor debe conocerla, dominar esa parte, porque estamos hablando de profesionales al volante, estamos hablando de conductores que es su profesión. Entonces, es muy importante apoyarnos con la tecnología para poder diagnosticar las oportunidades de mejora y garantizar unas técnicas ecoamigables de manejo sostenibles, ¿de acuerdo? Entonces, con esto se nos acaba el tiempo, nos hemos sobrepasado un poco. Nuevamente agradecerles por el tiempo y la disposición para escucharnos. Son temas complejos, son temas sensibles, pero aquí se trata de compartir el conocimiento, porque definitivamente con cada experiencia y cada operación, nosotros como empresa aprendemos y nos invita a innovar. Nosotros vamos a continuar con esta serie de webinars en las siguientes semanas. Tenemos muchas sorpresas, muchas innovaciones, no solamente con la gestión de flotas, que es el core business de la compañía, sino otra línea de servicios que pretenden complementar toda la cadena del transporte y de la cadena de suministro, porque es un tema muy apasionante y donde hay grandes oportunidades en el sector del transporte. Agradecerles a los participantes. Llegó una pregunta. Excúsenme, voy a cerrar con esta última consulta. Dice, Alison, en el sistema Navisas puede sacarle más provecho al sistema, ofrecerle al cliente beneficio. Bueno, estamos hablando de fabricante de transmisiones Alison, para el contexto. Y dice así, de modo que el paquete que tenga estas cajas instaladas en sus trenes motriz, por medio de la telemática, nosotros ya conversamos con el sistema de inteligencia artificial de Alison. Es un beneficio que pueden tener sin ningún costo adicional aquellos vehículos que ya cuenten con la caja de transmisiones Alison. Entonces, seguramente vamos a desarrollar un webinar con un contenido específico sobre todos los valores agregados, aparte de la gestión de flota, sobre todos estos partners tecnológicos y el ecosistema inmenso que está alrededor del transporte. Entonces, muchas gracias por la disposición, por el tiempo. Recordarles que todas las preguntas van a ser resueltas y van a ser enviadas por correo. Entonces, agradecerles al equipo de panelistas, equipo de Navisab, y agradecerles a ustedes nuevamente por el tiempo y la asistencia. Muchas gracias y recordemos cuidarnos y lavarnos nuestras manos. Gracias a todos. Hasta luego.